Esta conferencia, como puede ver, se llama El Fuerte Pregón, la Última Advertencia, y es básicamente un estudio de Apocalipsis capítulo 18, porque estamos estudiando el Apocalipsis en esta serie de conferencias, y hemos estudiado todos los capítulos pasados, y ya hemos estudiado el capítulo 17, y ahora vamos a estudiar el capítulo 18, y en las próximas conferencias vamos a estudiar los capítulos de 19 hasta el 22, y vamos a ver los eventos finales, así como se desarrollan en este planeta. Y el libro de Apocalipsis nos dice exactamente lo que va a ocurrir. Es un libro asombroso para los tiempos en los cuales vivimos. Apocalipsis 18 está escrito como un quiasmo y hay un quiasmo de canciones. Las primeras dos canciones son canciones celestiales. Hay seres celestiales que cantan esas canciones y son los versículos 2 y 4. Las canciones de 3 a 5 son de la tierra, son los versículos 9, 11 y 17. Y las canciones 6 a 7 son celestiales y son desde el versículo 21 hasta el capítulo 19, versículo 1. Así que todas estas tienen la estructura de un quiasmo. Así que tenemos la canción 1 y 2, que son celestiales, de 3 a 5, que son de la tierra, y de 6 a 7, que son celestiales. Y esas son grandes proclamaciones al mundo, para el mundo. Son una proclamación de advertencia y una proclamación de victoria, con la proclamación de Ais en las canciones que vienen de la tierra al centro de la estructura. La primera canción es celestial, canción celestial número 1, Apocalipsis 18:1. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. ¿Dónde hemos escuchado esto antes? Apocalipsis 14. Este era el mensaje del segundo ángel. Y el mensaje del segundo ángel decía: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Es aquí donde acababa este mensaje. Ahora, el mensaje del segundo ángel va a ser enriquecido, aumentado con esta información adicional. Ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en una habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 2. Ese es un lenguaje poderoso. Eso significa que los sistemas religiosos del mundo serán controlados, no por el Espíritu de Dios, pero ¿por quién? Por los espíritus de demonios. Esa es una situación muy, muy seria. De todo espíritu inmundo, de toda ave inmunda y aborrecible. Cuando el Espíritu Santo fue comparado a un pájaro, a un ave, ¿qué ave se utilizó como símbolo? Una paloma. ¿Y es la paloma un ave limpia o inmunda? Es una ave limpia. Ahora, aquí tenemos un ave inmunda. Así que aquí hay un espíritu inmundo que se hace pasar por el Espíritu de Dios. ¿Hemos visto este tipo de espíritu en algunas de las iglesias del mundo?
¿No vimos acaso algunos de los videos y lo que vimos y los asuntos terribles que se muestran? ¿Y cómo estas personas que traen todas estas manifestaciones en las iglesias, de hecho dicen que ellos mismos son Dios y que ellos hubieran podido salvar el mundo y todas estas cosas? ¿Es este el trabajo del Espíritu de Dios o el del Espíritu de otra fuente? Tiene que ser por el Espíritu de otra fuente. Apocalipsis 18:3, porque todas las naciones, eso es algo triste, han bebido del vino del furor de su fornicación. Así que Babilonia controla el mundo, el sistema religioso controla al mundo, las naciones han bebido de él, y los reyes de la tierra, esos son los gobernadores, han fornicado con ella. En otras palabras, ellos están trabajando junto a las estructuras religiosas, y los mercaderes, los hombres de negocios de la tierra, que se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. ¿Qué tienen que ver los mercaderes, los hombres de negocios, con esto? Estos son asuntos fascinantes. Así que las naciones son sujetas a Babilonia, los reyes son sujetos a Babilonia, ¿y quieren decirme que también los mercaderes, los hombres de negocios, están sujetos a Babilonia? ¿No es esto interesante? Bueno, hoy en día, si usted no es de los iniciados adeptos, tendrá problemas en arreglárselas en este mundo. La canción celestial número 2, Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo, ven, hay una segunda voz que viene del cielo, diciendo, salid de ella, pueblo mío. Este es un mensaje muy importante. Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Así que este es un mensaje de separación. Y Dios está llamando a un pueblo afuera de Babilonia. Eso significa que Él está llamando a la gente a que se salga de los sistemas de falsa adoración. Este es un asunto serio. Y nosotros podemos rechazar este llamado o podemos actuar según Él. Es muy difícil de cambiar. Es muy difícil de salir de un sistema y de reconocer que uno estaba en el error. Fue muy difícil para mí de salir de mi sistema. Muy difícil. Pero no tuve otra elección. De otra manera, yo me hubiera quedado en Babilonia. Y la Biblia dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Así que va a haber algunas consecuencias por estas acciones. Isaías 21:9 dice, y aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Ese era el mensaje del prototipo, y va a haber un mensaje que cumple en el sentido espiritual como antitipo, y que va a ser a nivel mundial. En un momento cayó Babilonia y se despedazó, gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor. Quizás sane. Ahora escuchen a este comentario triste de Jeremías 51:8-9. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Ella no va a escuchar, no se va a arrepentir y cambiar sus vías y regresar en armonía con Dios. Y por eso, ¿qué dice el texto? Dejadla. Y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Jeremías 51:8-9. Y de la misma manera que era entonces, de la misma manera va a ser en el tiempo del fin. Apocalipsis 18:6 dice, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Ella ha derramado falsas doctrinas y ya se ha exaltado a sí misma en vez de exaltar a Dios. Y ella va a tener que enfrentarse con las consecuencias porque las personas en este planeta se van a perder a causa de ella. En la misma medida, cuanto ella se ha glorificado, ven aquí, y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto. ¿Cuánto tormento y llanto ha creado ella a lo largo de los años? Hemos tenido todas estas conferencias y hemos visto lo que ellos hicieron. Es una historia horrorosa. Es una historia increíble que hemos relatado parte por parte por parte. Porque si la hubiésemos relatado toda de un golpe, todos ustedes se hubieran salido corriendo y hubieran dicho, esto es locura. ¿No hubieran ustedes acaso reaccionado de esta manera? Yo estoy seguro de lo que hubieran hecho. Y
Ella dice en su corazón, yo estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Versículos 7 y 8. El sistema babilónico que ha contaminado todo el mundo religioso hoy en día va a ser destruido por Dios, por medio del fuego. Levítico 29:9 dice, 21:9 dice, y a la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. No se la apedrearía, ella moriría quemada. Así que este será su fin. Así que es mejor salir de ella que quedarse en ella. Un llamado muy, muy, muy duro. Ese es un fuerte pregón, el último llamado. Mensajes selectos número 2 en inglés. Yo creo que puedo citar esto porque hemos tenido toda una conferencia sobre este tópico y veamos qué contiene este mensaje. Así que la sustancia del mensaje del segundo ángel viene dado otra vez al mundo. Recuérdense, Babilonia ha caído, Babilonia ha caído. El mensaje es dado por ese otro ángel que ilumina la tierra con su gloria. Estos mensajes, esos son los mensajes de los tres ángeles, adorad a Dios, dadle gloria, la hora de su juicio ha venido, Babilonia ha caído, Babilonia ha caído, no acepten la marca de la bestia. Todos estos mensajes se unen en un mensaje para ser representados ante la gente en los últimos días de la historia de esta tierra. Todo el mundo será probado. Y todos los que han estado en la oscuridad del error en cuanto al sábado del cuarto mandamiento entenderán el mensaje de gracia que va a ser dado a los hombres. Acuérdense que el sábado es solo el sello de la autoridad para toda la ley de Dios. Así que en un sentido sobresale no a causa del día, pero más bien a causa de la autoridad que otorga a toda la ley de Dios. Hubo dos purificaciones del templo. Y hay dos llamados para salir de Babilonia. Cuando Jesús empezó su ministerio público, Él limpió el templo de su profanación sacrílega. Se encuentran paralelos maravillosos aquí. Entre los últimos hechos en su ministerio, hubo la segunda purificación del templo. De la misma manera, en la última tarea de advertencia al mundo, se hacen dos llamadas distintas a las iglesias. El mensaje del segundo ángel es, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, se escucha una voz del cielo que dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Eso tiene sentido. Hubo dos purificaciones del templo y hay dos llamadas para salir de la apostasía de la verdad. Ahora, ¿cuáles son estos pecados? Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Ahora, ¿cómo se da un mensaje como este? ¿Se para acaso uno y dice, Babilonia ha pecado? No, uno tiene que decir lo que eso significa. Así, aquí hay otra cita. Llamados a revelar el hombre de pecado. En este mismo tiempo en el cual vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y les ha dado a dar un mensaje. Él los ha llamado a revelar la maldad del hombre de pecado, quien ha hecho de la ley del domingo un poder distinto y ha pensado cambiar los tiempos y las leyes y oprimir al pueblo de Dios, quienes están firmes para honrar a Dios. Ahora, esto es muy interesante. ¿Tuvimos acaso algunas conferencias aquí donde hablamos de cómo la ley de Dios fue cambiada? ¿Y vimos acaso lo que ocurrió en la historia y cómo los jesuitas trabajaron detrás del telón para controlar cada aspecto de la humanidad? Sí. Así que nosotros revelamos algo de la maldad de ese sistema y de cómo los sistemas políticos iban a ser controlados por este poder. Y de hecho, la cita continúa, y la cita viene del cuarto volumen de los manuscritos publicados en inglés, y ella escribe, a las personas se les tiene que hacer ver lo que se tienen que esperar del poder papal. Y el tiempo ha llegado cuando las iglesias protestantes están dando la mano para aferrarse a la mano del poder que ha rendido nula la ley de Dios. ¿Es así? ¿Está ocurriendo esto? ¿Lo han hecho? ¿Están ellos en el movimiento ecuménico dando la mano y diciendo, tú eres nuestro líder espiritual? Sí.
Así que a la gente se le tiene que hacer ver lo que se pueden esperar del poder papal. Hemos hecho esto.